Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Quiero, como siempre, en primer lugar, agradecer al maestro Ismael Carballo, a la licenciada Carolina Alonso y especialmente a la doctora María Vázquez Valdés. También al licenciado Sergio Becerril y a la licenciada Verónica Escobar, a Miguel Ángel López, Ernesto Espinosa, David Hernández y a todo el personal de la Dirección de Bibliotecas que me apoya, así como al personal del Espacio Cultural San Lázaro, que hacen posible estas transmisiones. Siempre es un esfuerzo conjunto de un equipo, en este caso de dos equipos, que están atrás, que no vemos, pero que sin ellos no sería posible realizar esta transmisión. Bueno, quiero con ustedes empezar de inmediato y quiero recordar con ustedes que el lunes tuvimos un primer acercamiento al poema de La Tierra Baldía a través de la propuesta de una traducción total, es decir, no solo traducir el poema, sino también traducir el epígrafe, la dedicatoria, las citas. Entonces pudimos ver todas las señas, todos los guiños, todos los mensajes que nos va a mandar el autor T.S. Eliot, T.S. Eliot, como quieran llamarlo, en su poema La Tierra Baldía. Posteriormente, el martes, conocimos un poquito de lo que es el contexto en que se crea la obra. Vimos que las dos primeras décadas del siglo XX, lamentablemente, se vive la guerra en diferentes países y continentes, muy parecido, lamentablemente otra vez, como en la actualidad. Han pasado 100 años y las guerras son recurrentes en estos lugares, en estas zonas tan diferentes de todo el mundo. Pero además de eso, también conocimos, recordamos todos los avances tecnológicos, los avances científicos, y pusimos un especial énfasis en todos los postulados, en las concepciones que tienen que ver con el poema, en el sentido de enumerar estas corrientes estéticas, estos movimientos provenientes de vanguardia, de lo que era el avant-garde, y tomamos de algunos de estos movimientos elementos que aparecen en el poema de Eliot. Por ejemplo, el collage cubista, que es muy evidente en La Tierra Baldía, pero como una afirmación, como una interpretación, también reconocimos como uno de los movimientos de vanguardia más cercanos al poema de La Tierra Baldía es el imaginismo. El imaginismo, evidentemente, junto con elementos de estos otros movimientos de vanguardia, pero también con elementos de otros autores que el propio Eliot va a citar en su obra y de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Antes de esto, quiero recordar que estamos abordando, que estamos tratando este poema también de una manera lúdica al hacer ejercicios simultáneamente a los comentarios, a las lecturas y a las referencias que tenemos sobre La Tierra Baldía. Esto nos permite sensibilizarnos y recrear junto con el autor esta obra tan importante para la lengua inglesa y para la literatura universal. Bueno, hasta aquí, con todo lo que les he comentado, queda claro que estos dos primeros días hemos visto una apreciación general que todos, desde donde nos encontremos o en cualquier momento de nuestra vida, podemos hacer de cualquier otra obra, es decir, leerla sin ningún prejuicio, ver referencias básicas, un poquito conocer el contexto
y tener una interpretación, ¿sí? Acercarnos de esta manera natural, sin muchas pretensiones, a cualquier obra literaria. Pero también este acercamiento se puede dar a la música, a la escultura, a la pintura, a cualquier otro arte que nosotros querramos conocer. Esto nos va a permitir tener una genuina, una muy propia, muy personal impresión de lo que nos va a causar la obra, que ustedes ya la tuvieron el lunes, y poco a poco poder tener otro tipo de lecturas a partir del análisis, de la deconstrucción del texto o de la obra de arte que nosotros querramos. Bueno, entonces, ahora sí, en este momento, haré algunos señalamientos que parten, después de esta lectura, después del contexto, que parten, en mi caso, de mi apreciación, de mi lectura. Es una lectura recurrente en 40 años, es una lectura que comparte lazos con otras lecturas que he tenido, pero que también se inicia, insisto, desde un niño con ciertas características. Así como hemos leído cuál es el contexto en el que se da esta obra de T.S. Eliot, bueno, también tenemos que leer y ser conscientes cuál es el contexto en que nosotros nos acercamos a la obra. Para mí, a pesar de ser un niño, mi contexto inmediato, insisto que era similar en el sentido o compatible o cercano, afín a lo que en su momento era Eliot en la elaboración de este poema. Es decir, yo si bien era un niño, pues me estaba criando en ashrams, practicaba yoga, me gustaba igual que a Eliot el béisbol, el básquetbol, y me gustaba la poesía, y tenía esta referencia muy clara hacia la cultura oriental. Entonces, cuando veo el poema, me gustó por el hecho de sentirlo tan afín a mi propia vida, tan novedoso, con tantos elementos que, insisto, yo compartía. Esa fue una primer lectura en la infancia. Posteriormente, cada uno de ustedes, no sé si fue su primera lectura en algunos casos o ya tuvieron una primera lectura hace años o de manera reciente, cada uno de ustedes se enfrentó de igual manera a la lectura de este texto con un contexto personal. Entonces aquí tenemos estos dos elementos, insisto, que tienen que ver con nuestra apreciación de la obra. Pero para ser todavía más precisos, además del contexto del autor, además del contexto personal, siempre es rico, siempre es importante, sin llegar, ojo, todavía a algo académico, conocer algunas generalidades del mismo autor y atreverse, derivado de las lecturas de uno, a hacer ciertas afirmaciones o hacer ciertos comentarios. Por ejemplo, en mi caso, el mismo Eliot lo señala en su poema. Vamos ahorita a tener estamos teniendo ahorita una lectura del poema, entendiéndolo por el propio poema. Hay un dicho que dice que la obra se juzga por la propia obra. Esa es una posición que comentaré más adelante. Por lo pronto es lo que estamos haciendo, juzgar la obra por la propia obra. Y les decía, en este caso, en el caso de Eliot cita una de las líneas memorables o más fuertes o que muchos recordamos claramente de Baudelaire, de este poeta francés, y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ese primer Eliot de la Tierra Baldía, que es un Eliot totalmente distinto al que conocíamos en sus primeros poemas, ese primer Eliot, aunque él quiere, desde mi punto de vista,
sentirse cercano y de hecho sí, te insisto, a Baudelaire, y sentirse cercano con Verlaine, con otros autores. Para mí, que soy también un apasionado lector, un fervoroso lector de los poetas franceses, de los poetas italianos y muchos otros tantos, para mí, insisto, este poema de La Tierra Baldía lo siento más cercano a Teófilo Gautier. Recordemos que Teófilo, estamos hablando de entre 1811 y 1872, y además de Teófilo, a Gerard de Nerval, que es 1808 y 1855 aproximadamente, son sus fechas de nacimiento y muerte en ambos casos. Es decir, ellos vivieron cuando todavía no nacía Eliot ni muchos otros poetas, y ellos son precursores, ¿no?, de poetas, de los poetas simbolistas del propio Baudelaire, y en sí mismo, en el caso de Teófilo, pues es uno de las cabezas visibles de los poetas parnasianos, de los poetas del Parnaso, que es esta evolución de la poesía romántica hacia el parnasianismo y hacia la poesía maldita, la poesía de Baudelaire. Pero bueno, les comentaba, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, desde mis lecturas de años, siento este poema de Tierra Baldía muy cercano a Teófilo Gautier. ¿Por qué? Porque en Teófilo vamos a ver esta perfección en el manejo del idioma, este tesón, este trabajo artesanal, minucioso, en el uso de las imágenes precisas, la eficacia en la economía del verso, el ritmo impecable y el uso de símbolos, es decir, la elaboración, la hechura de estos poemas, de estas obras literarias, con un lenguaje cifrado, con recursos que solo se pueden interpretar a partir del conocimiento de ciertas lecturas, de ciertos autores o de ciertos momentos históricos o de cierto tipo de artes o de obras artísticas. Esa poesía simbolista que impulsa, que va a propiciar más adelante Teófilo Gautier. Y por otra parte, ¿por qué lo siento cercano a Nerval? Por su forma de vivir, en este caso si lo digo así, por su forma de vivir, por ese espíritu que logra transmitir a su obra Nerval, ese espíritu aventurero que caracteriza toda su vida, incluso por su propia locura y su acercamiento a estas ciudades, a estos países exóticos. Recordemos que por su propio oficio, Nerval va a recorrer estas ciudades del antiguo Imperio Romano, incluso llega hasta Constantinopla, y en ese recorrido su tipo de vida coincide mucho con el Eliot de La Tierra Baldía. Además, por si fuera poco, este mismo Nerval usa lecturas y un tratamiento metafísico en su obra, ese acercamiento a los temas esotéricos, más parecido a Eliot a Nerval que a Baudelaire, insisto. Entonces, ese es un primer comentario que quería compartir con ustedes. También, de manera obvia, y creo que esto ya se ha dicho más, es muy cercano al Mallarmé de Un golpe de dados, en el sentido de hacer una apuesta tan grande, tan importante, a un poema como es La Tierra Baldía. Hasta aquí hago estas referencias de poetas anteriores. Insisto, no quiero ahorita todavía comentar mucho de otros autores. Quiero seguir abordando la obra por sí misma, por su propia explicación. Ahora, esto que les acabo de comentar, pues no es algo tan extraño. Recordemos que La Tierra Baldía se publica en 1922, tiene tres publicaciones en los tres últimos meses del año en diferentes países. Sin embargo, ya contiene elementos
que 2 años después van a ser nombrados por otro movimiento muy importante que va a encabezar André Breton. Y André Breton, en 1924, va a traer el primer manifiesto surrealista. Y en este manifiesto surrealista, precisamente André Breton se va a referir a Gerard de Nerval como un exponente, como un espíritu libre que encarna todos los ideales surrealistas, ¿sí? Es decir, Breton no solo va a tomar la palabra, el vocablo surrealista de Nerval, sino que lo va a ver como un ejemplo en cuanto a vida, en cuanto a obra, a seguir por parte de esta nueva corriente, de esta vanguardia que conocemos como el surrealismo. Entonces, insisto, estos comentarios que hago van encaminados. El surrealismo, les decía, va a tener muchas técnicas, muchos elementos de creación. Hoy veremos algunos, hoy trabajaremos con algunos, que va a ser la escritura automática, el cadáver exquisito, ¿no?, como ejemplos de su creación, entre muchos otros, pero bueno, no es el motivo hablar del surrealismo. Pero sí quería señalar, poner énfasis en esta relación entre, desde mi punto de vista, Nerval, Eliot y posteriormente André Breton. Por otra parte, es importante también no dejar a un lado señalar que para el disfrute, para el goce, para el conocimiento, para, digámoslo en una palabra, para apropiarse del arte, a lo largo de los milenios, de los siglos, creo que de las muchas formas que hay para apropiarse de la danza, de la música, de la literatura, de la escultura, de todo lo que es el quehacer artístico, tenemos claramente dos muy evidentes. Yo voy a usar, en primer lugar, el término que se les dio hacia el siglo XIII, y después le daremos otro nombre. Ese sería el mester de clerecía y el mester de juglaría. ¿Qué quiere decir el mester de clerecía? Pues evidentemente clérigos y no clérigos, pero sí con el énfasis de clerecía, porque recordemos que los clérigos eran los que se dedicaban a estudiar para poder predicar, pero quienes conformaban este gremio o este grupo era gente que se dedicaba a estudiar de manera, y ahora sí lo digo, académica. Por otra parte, tenemos el mester de juglaría, que no quiere decir que vaya a ser un grupo popular o folclórico, no. Es algo no propiamente académico, no necesariamente académico en el más, restringido interpretación de la palabra. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero señalar que, bueno, no estamos en el Colegio de México, en la Academia de la Lengua, no estamos en la universidad, estamos haciendo un trabajo de apropiación de un texto a partir de elementos sí académicos, pero no con un total rigor académico en el aspecto de la metodología y de la apropiación de este tipo de arte. Entonces, estos dos elementos, el académico y el no académico, que ambos requieren estudio, ambos requieren pasión, ambos son formas de acercarse, se han mantenido durante muchos años, y si queremos nosotros ubicarnos en un grupo o en otro, en este momento creo que tenemos algunos matices académicos por la investigación, por la terminología, por la especialidad, pero realmente no estamos todavía en el ámbito académico. Entonces estamos en el ámbito no académico, apropiándonos, disfrutando de obra de arte, como cualquier ser humano, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede hacerlo. Bueno, por otra parte, como ya les había dicho, está el hecho, está la situación muy clara de que, ya que nos vamos a acercar a la obra de arte como académicos, o en este caso como no académicos, nos enfrentamos a este dilema, ¿no?, que es un dilema
lo resolvimos al principio y hace un momento lo mencioné, que es cómo nos vamos a acercar. Nos vamos a acercar de manera académica o de manera no académica, bueno, de manera no académica. Quiere decir que nos vamos a acercar sin un conocimiento previo, si tenemos ciertas lecturas, si ya conocemos un contexto, ahorita lo conocimos un poco más, si tenemos ciertos elementos mínimos, pues eso nos va a servir. Ahora, esto de acercarnos, esto de apropiarnos de una obra de arte, en este caso de un poema, de manera espontánea y sin previo conocimiento, yo pondría el previo conocimiento entre comillas, porque desde el momento en que somos seres humanos, pues formamos parte de una cultura y tenemos muchos condicionamientos, tenemos muchos conocimientos, tenemos ya cierta información genética y también cierta información cultural que nos va a permitir decodificar, descifrar, interpretar todo lo que nos rodea. Desde cosas básicas, como quehaceres domésticos o laborales, hasta cosas complejas como lo puede ser el arte, las computadoras, la ciencia, en fin. Entonces, esto de acercarse de manera espontánea y sin previo conocimiento, pues es muy entre comillas, ¿sí? Entonces, así es como nos estamos acercando a este poema, al poema de la Tierra Baldía, al poema de una manera en que el poema se explique, se nos explique a sí mismo por el mismo poema. Entonces, estamos con esos antecedentes que les estoy dando y que no debemos de perder de vista. Por otra parte, insisto, el segundo tipo de acercamiento, el segundo tipo de apropiación de una obra de arte, pues sería la forma académica. En este caso, en internet podemos encontrar cursos, podemos encontrar ponencias, podemos encontrar todo tipo de disertaciones que son interesantísimas, que vale la pena que ustedes las vean respecto a este texto o a cualquier tema, que son abordadas con un total rigor académico y con una gran precisión. Pero aquí viene un elemento muy importante. Cuando se acerca esta mirada académica a este tipo de poemas, nos va a dar precisamente eso, una visión académica, una visión limitada y condicionada a ciertos elementos que se han investigado o que se han conocido del autor. Doy un ejemplo, una de mis maestras que ya fallece, me toca estar con ella en momentos claves de su vida, no quiero decir nombres, y me toca vivir, disfrutar de cómo construye su obra, cómo escribe, qué elementos la pueden afectar o no, y ante eso, o después de eso, mejor dicho, con su muerte se publica su obra póstuma. Y bueno, si yo les trajera un texto de ella, ustedes lo van a leer con sus referentes y me van a dar su interpretación. Sin embargo, yo, estando con ella, habiendo leído con ella el texto, conociendo de qué experiencia parte, pues voy a tener una interpretación muy distinta. Esto no va a querer decir en ningún momento que ustedes están equivocados o que yo tengo la verdad absolutamente. Yo tengo una visión, ¿sí?, que es una visión desde mi punto de vista un poco torpe, un poco viciada, un poco miope, ¿cómo, qué palabra usar? Porque estoy condicionado a lo que ya viví con ella. Sin embargo, ustedes que no la conocían, que no sabían su nombre, pues tienen esa frescura, tienen esa espontaneidad de poder disfrutar la obra como espectadores de ese hecho sin ningún prejuicio de los que yo ya tengo. Entonces, ustedes van a leer esa obra, la van a disfrutar, me van a decir, oye,
me gustó este pasaje, el ritmo, tal imagen, lo que ustedes quieran. Yo les diré, ah, pues mira, déjame decirte que en ese momento la maestra estaba viviendo una situación difícil por este hecho. Pero también en ese momento estaba traduciendo al autor que era el ejemplo a seguir en su obra. Entonces ella recibe estas dos influencias y ese es el resultado. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que son totalmente válidas estos dos tipos de lecturas. Una con un conocimiento mínimo, espontáneo, del lector natural, del lector de cualquier parte del mundo, y la otra, la del especialista, la del académico, la de la persona que se entera por investigación o por azar o por suerte de lo que pasó en ese momento con esa obra. Entonces, insisto, son puntos de vista para interpretar un poema o cualquier obra de arte. De este tipo de interpretaciones, de este tipo de visiones, se van a encontrar en la red, en los libros, en las antologías, en todas partes. Y son, insisto, lecturas personales. Son totalmente válidas. Uno lo que tiene que hacer es leerlo, ver con quién se sienta afín, escuchar a las personas que no son tan afines a uno y enriquecer la lectura. Creo que ese es uno de los caminos que yo propondría para enfrentarnos, para abordar cualquier obra de arte. En este caso estamos hablando de la poesía. Y bueno, para hacer un poco más de énfasis en este tipo de ejemplos que les acabo de dar, estaría el caso, ¿no? De tratar de explicarnos cómo podríamos saber, sería la pregunta, con exactitud académica, con un rigor científico, cómo podríamos saber, en el caso de Eliot, ¿sí? ¿Qué lecturas, qué experiencias cotidianas, qué amigos, qué viajes, qué fue lo que lo influyó, qué fue lo que determinó muchos aspectos de su vida mientras escribía esta obra? Ahora, al margen de ese tipo de acciones externas, lo importante, lo interesante sería cómo el autor asimila esas experiencias y cómo nos regresa, cómo nos devuelve, cómo plasma esas experiencias ya asimiladas en una obra que en este caso sería La Tierra Baldía. Entonces, insisto, son, como decía José Emilio Pacheco, son aproximaciones, son acercamientos, para mí serían como apropiaciones, porque nos estamos apropiando de la obra de arte, del autor, libres que como espectadores, como lectores, podemos llevar a cabo en general, insisto, de cualquier disciplina. Bueno, hasta aquí este tipo de comentarios y para seguir con nuestro curso y reiterar que lo estamos abordando de esta manera. Quiero comentar, ¿no? Que hay por allí dos temas importantes, también, insisto, que vale la pena no olvidar cuando leemos a T.S. Eliot, T.S. Eliot. Que sería, por una parte, Eliot es dramaturgo y es un muy buen dramaturgo, es un excelente dramaturgo. Cuando escribe La Tierra Baldía, yo considero que uno de los elementos que le sirve, en los cuales él se ha ejercitado y que le va a ayudar muchísimo, además de la edición que hace Rapam, es su oficio como dramaturgo. Este escenario
este escenario y esta puesta en escena de diferentes voces, de diferentes tesituras, es posible en gran parte a ese oficio, a ese trabajo que ya tenía Eliot como dramaturgo. Entonces, esto le ayuda mucho a amalgamar, a unir, a dar continuidad, a dar esta fluidez que vamos a poder encontrar en la Tierra Baldía. Esto es algo que pues, todos conocemos de Eliot, que él era un dramaturgo, un crítico del arte teatral y un crítico de la literatura. Entonces, estos elementos le van a ayudar mucho. Como ejemplo, y sí quiero ponerlo como ejemplo, quiero ser muy enfático, les hablaba yo que, bueno, en mi caso, en mi experiencia, de chico soy cercano al ashram, a hacer yoga, a conocer el tarot. Yo mismo soy coleccionista, ¿no?, del tarot, disfruto mucho del tarot y desde entonces, desde la niñez hasta la fecha, lo sigo leyendo. Y cuando veo, cuando yo leo, cuando me acerco al apartado de Madame Sosostris, que estaba tirando el tarot, no entendía yo las tiradas, se me hacían falsas, no sé, se me hacía algo extraño. Ahí hay una nota en el libro de Eliot donde justifica esta situación. Y volviendo a lo que es la experiencia, si yo lo quisiera ver con mi experiencia, no me gustaría, no me gusta. Sin embargo, el resultado, ojo, el resultado de esta conjunción, de esta tirada de tarot literaria que nos va a hacer T.S. Eliot, es genial, es magnífica, es irónica, es increíble. Si le pidiéramos a un tarotista o a la gente que nos gusta el tarot que escribiéramos algo así, no podríamos. Es decir, en este caso, Eliot lo acepta, reconoce, no es alguien que se dedica al tarot, no lo conoce siquiera muy bien este elemento, sin embargo, lo trabaja de una manera magistral, ¿sí? Entonces, no corresponde mucho de lo que dice, de sus significados, con lo que podría ser el tarot, pero, insisto, el trabajo poético, su oficio, lo hace de manera genial. Otro elemento, además, insisto, de no perder de vista que Eliot es un dramaturgo, otro elemento es su afición, su gusto, no sé, el Eliot melómano, podríamos decir, es decir, esa pasión, ese disfrute de la música. Entonces, yo no me cansaré de decir que este poema, o a partir de este poema, aunque tiene otros intentos antes, Eliot nos está plasmando, nos está entregando unas partituras para que nosotros las podamos interpretar. Trae marcada toda una notación, un fraseo, trae todos los elementos de la música para que nosotros nos sintamos con la libertad de interpretarlo a gusto propio. Entonces, son elementos que no podemos dejar a un lado para poder entender y comprender mejor este poema de Eliot. De hecho, también quiero adelantar algo de lo que hablaremos mañana o el viernes, es que con este poema, con La Tierra Baldía, tenemos ya un claro antecedente de lo que son los cuatro cuartetos, ¿sí? ¿Por qué un antecedente de lo que son los cuatro cuartetos? Porque tienen ciertas similitudes con desenlaces, insisto, que coinciden, pero el tratamiento va a ser muy diferente. ¿Qué si mantienen ambos grandes poemas, que son de mis preferidos, son a los que siempre regreso, los cuatro cuartetos, en este caso La Tierra Baldía? Es esta estructura de cinco cantos, de cinco partes, que en lo personal me va a recordar mucho la forma sonata. Esta forma sonata que crea para el mundo el hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach,
uno de los muchos hijos de Bach con los cuales hacía la orquesta, ¿no? En su casa, Bach. Él formula este diseño de la forma sonata y desde mi punto de vista, Elliot trata de emular esa forma musical, en este caso no con cuatro, sino con cinco partes, tanto en la tierra baldía como en cada uno de los apartados de los cuatro cuartetos. Cada cuarteto tiene cinco partes. Entonces, no perdamos de vista al Elliot dramaturgo, al Elliot melómano aficionado a la música, porque con esto podemos entender un poco mejor lo que es la tierra baldía. Ahora, hablábamos ayer, hace unos momentos señalaba yo, el hecho de cómo se da, en qué circunstancias se escribe, nace, es inspirado el poema de la tierra baldía. Y bueno, al hablar del contexto, no podemos dejar a un lado que, yo lo señalé, tenemos esta feria de París de 1900 y que teníamos por una parte una visión muy optimista de lo que iba a ser el siglo XX, como si ya la civilización fuera a descansar, como si se hubieran logrado muchas cosas, se había inventado la luz, se habían hecho avances en materia de movilidad con los coches, con los aviones. Estaba la humanidad en una etapa de gran inventiva, con el cine, con tantos elementos. Pareciera que el mundo iba hacia un estadio de paz y viene la Primera Guerra Mundial. Entonces, viene una gran desilusión, viene un gran choque, viene una gran decepción de lo que se había vivido. Pero acompañando a esa gran decepción, también viene el cuestionamiento de ya habían pasado tantos siglos de esta era, ya se habían dado estos imperios, el romano, el otomano. No esperábamos esto. Pareciera el acabose, pareciera el final de la humanidad, la Primera Guerra, y sus avances tecnológicos en materia de muertes masivas. Recordemos las trincheras, las imágenes de las trincheras y todos estos elementos atroces de armas químicas, de fusiles que acabaron con tantas vidas. Entonces, ante esta situación, el poema, insisto, es afectado, pero por una parte plasma esa decepción, plasma esa tristeza, pero también desde mi punto de vista, con este joven Elliot, con el vigor, con toda su fuerza, nos procura dar aliento, nos procura dar, no sé si llamarlo una solución, mejor dicho, una alternativa de qué es lo que puede hacerse. Entonces, como les había dicho, tanto en la Tierra Baldía como en los cuatro cuartetos, yo veo coincidencia en la estructura, por una parte, y por otra parte, en la temática. Los cuatro cuartetos fueron escritos cerca de la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo de entreguerras, nos va a decir Elliot, y está vigente, es permanente este sentimiento de hastío, de soledad, en fin. Y de esos cuatro cuartetos, voy a leerles algo, pero yo concluyo dos interpretaciones. Por una, para mí, en la Tierra Baldía tenemos a un Elliot que le habla a una sociedad, que le habla a un mundo
con una alternativa, con un propósito, con una idea. Y por otra parte, en los cuatro cuartetos, tenemos a un Eliot que ya no le habla al mundo. Tenemos a un Eliot que se habla a sí mismo. Tenemos a un Eliot individual. Mientras tenemos en esta tierra baldía a un Eliot social, combativo, podríamos decirlo, en los cuatro cuartetos vamos a encontrarnos con un Eliot individual, con un Eliot maduro que nos va a dar otro tipo de sentimiento respecto a la civilización y hacia sus metas, hacia sus objetivos. Bueno, aquí yo no puedo más que recordar, insisto, esta es una interpretación propia de mis lecturas, de mi conocimiento de la obra, pero aquí yo quiero recordar, ya que estamos con esta temática del propio libro, con esta temática que va hacia el oriente y de temas que tienen que ver con la India. Yo creo aquí, y lo comparto, yo creo que a muchos nos pasó, que ahora que estamos leyendo el libro de Eliot, cuando se habla de Buda, de budismo, todos siempre tenemos esta referencia o esta creencia, gente del país de México, de Latinoamérica, sobre todo, de que el budismo estaba más asociado a Japón, a China, cuando pues precisamente el budismo viene del norte de la India, ¿no? De estas fronteras que se dan entre China y la India y de esta región tan especial, y donde se les nombra, igual que en México, con cierto grado de respeto a la gente que se dedica al ascetismo, que se dedica a ciertos credos, pero también a la gente que son maestros, ¿no? Que plantean no un credo, no una religión, sino una filosofía. En ese sentido, el budismo es una filosofía, y después de ser una filosofía, al adaptarla a su cultura en otras regiones del mundo, se convierte en religión, se convierte en creencia. Pero el punto de partida del budismo es, insisto, es un punto de partida filosófico. De ahí yo recuerdo, ahora que interpreto, porque cada quien es libre de interpretar a partir de sus experiencias, de sus lecturas, por eso lo comentaba, pero quiero recordar un bodhisattva que del cual es mencionado, el cual es referido en el capítulo 20 del Sutra de la Flor de Loto del maravilloso Dharma. Estos sutras son estos libros que se leen constantemente con la idea de aprender de ellos. Se leen sin parar, se leen entonando mantras, como estos mantras, por eso lo quería comentar, como estos mantras que nos da Eliot al final de la tierra baldía. Y este bodhisattva era conocido como el que nunca menosprecia. Este bodhisattva, se dice, el que nunca menosprecia, iba con cuatro grupos de practicantes. Aquí hago esta lectura porque cuando digo el bodhisattva que nunca menosprecia, va con cuatro grupos de practicantes, ¿sí? Esta lectura, que tiene varios siglos, ya nos plantea este simbolismo que podemos encontrar en la obra de Eliot. ¿Por qué cuatro grupos de creyentes? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no 20? ¿Por qué cuatro? Bueno, pues evidentemente porque son los cuatro puntos cardinales, ¿no? En fin. Entonces el bodhisattva que va con los cuatro grupos de practicantes, el que nunca menosprecia, los ve y se da cuenta que ellos, estos cuatro grupos de practicantes, están aferrados a sus interpretaciones del Dharma, ¿sí? Ojo, porque esto es muy actual, es una lectura de hace siglos,
y nos está diciendo que un maestro va con a cuatro escuelas, podemos decirlos, y cada escuela está aferrada a su interpretación del tema que ustedes quieran. ¿Qué va a hacer el Bodhisattva que nunca menosprecia? Va a decir, yo no los menosprecio, les dice a ellos. Yo no los menosprecio. Practiquen la enseñanza y todos ustedes llegarán a ser Budas. Imagínense esto que fue escrito hace siglos. Si ahorita llegara alguien a cuatro universidades, a cuatro escuelas, a cuatro colonias, ¿no? Y les dijera esto, pues lo apedrean, le gritan. Y efectivamente eso es lo que pasa. Al oír esto, nos dice el sutra, la gente lo desprecia y lo llena de improperios. Pero el Bodhisattva que nunca menosprecia, todo lo soporta con paciencia, ¿sí? El Bodhisattva que nunca menosprecia, todo lo soporta con paciencia. ¿Por qué? Porque entiende que todo es parte de la vida, que cada quien va a tener una interpretación distinta y que al final del día, con la experiencia, vamos a coincidir en muchas cosas. Entonces, quería comentar este breve pasaje, sutra, porque está en el tono, nos trae muchos recuerdos de lo que va a ser, de lo que es la tierra baldía y de lo que estamos viendo en nuestro análisis. Bueno, antes de continuar, quiero abrir, para no agobiarlos, perdón, ups, me equivoqué, quiero abrir el micrófono. De lo que he dicho hasta aquí, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere dar alguna claridad sobre lo que se ha entendido hasta ahorita de nuestra lectura, de lo que yo les compartí, que veo en la tierra baldía? ¿Algún comentario? Bueno, pues no tenemos comentarios. Vamos a continuar con mis notas. Antes de continuar con el análisis del poema, quiero sí hacer dos lecturas breves para complementar lo que he dicho. Comentaba que la tierra baldía comparte elementos con los cuatro cuartetos. No son estos elementos del collage, no son propiamente, digo, del collage sí, pero no de esta manera inusitada, de esta manera estrepitosa de contrastar. Son unos matices más suaves, son unos cambios casi imperceptibles, pero creo que estas dos selecciones que hago de dos de los cuartetos de su apartado quinto nos pueden ilustrar mejor hacia lo que me refiero. En primer lugar, ahora que estamos haciendo los ejercicios, ahora que estamos escribiendo, ustedes pensarían, y cualquiera que nos escuche, o cualquiera que empiece a escribir, creo que puede compartir este sentimiento que nos va a decir Eliot, precisamente en el apartado quinto, déjenme ver, el apartado quinto de Ace Cocker, el cuarteto de Ace Cocker, el apartado quinto, el canto quinto, nos va a decir Eliot, y esto tiene que ver con nosotros cuando nos enfrentamos a la poesía o cuando escribimos, o en muchas situaciones de nuestra vida, no solamente en el arte. Aquí estoy, por lo tanto, en medio del camino. Después de 20 años, 20 años bien perdidos, los años de entreguerra, tratando de aprender a emplear las palabras, y cada tentativa es un comienzo totalmente nuevo,
y un tipo diferente de fracaso. Porque uno solo aprende a dominarlas para decir lo que uno ya no quiere decir, o de algún modo en que uno ya no quiere decirlo. Por eso cada intento es un nuevo comienzo, una excursión a lo inarticulado, con un mísero equipo cada vez más gastado en el desorden general de la inexactitud del sentimiento. Patrullas de emoción sin disciplina. Y lo que se podría conquistar mediante fuerza y sumisión ya ha sido descubierto. Una o dos veces, varias veces, por hombres que uno nunca pretenderá emular. Pero no hay competencia. Solo esa lucha por recuperar eso que se perdió y volvió a encontrarse. Y que una y otra vez se volvió a perder. Y ahora en condiciones que parecen adversas, pero quizá no haya ni ganancias ni pérdidas. Para nosotros solo hay el intento. El resto es algo que no nos concierne. Esto que les acabo de leer está en concordancia con lo que expuse antes. Ojo, no hay competencia, no hay pérdidas ni ganancia, para nosotros solo hay el intento, el resto es algo que no nos concierne. Esta lectura que les hago de esta quinta parte de Discoker tiene mucho que ver con el apartado 5 de La Tierra Baldía, en esta actitud consecuente con lo que se ha vivido. Este apartado lo leo, además de eso, porque es algo que nos pasa a los creadores o a la gente que hace algo manual, ¿no? Sentimos que cada vez llega algo mejor, que no podemos competir contra cual o tal persona, pero ese sentimiento es algo generalizado, no es únicamente de nosotros. Vemos como a este Elliot, ya de más de 40 años, sigue sintiendo lo mismo. Siente que a veces que no va a ser capaz de hacer algo. Siente toda esta tal vez impotencia a la hora de crear. Perdón, antes de leer el siguiente apartado, ¿algún comentario de alguien de esta lectura específica? ¿Alguien que se haya sentido así? Bueno, continuamos. El último cuarteto, en su apartado número 5, el cuarteto de Little Indian, en su quinto canto, también me parece fundamental para entender un poco más al Elliot de La Tierra Baldía. Lo que llamamos el principio es a menudo el fin. Y poner fin es poner un principio. El fin es el lugar donde empezamos. Y cada frase u oración correcta, donde cada palabra está a sus anchas, ocupando un lugar para apoyar las otras. La palabra ni tímida ni presuntuosa, un fácil comercio de lo antiguo y lo moderno, la palabra común, exacta, sin vulgaridad, la palabra formal, precisa, pero no pedante, y el consorcio completo danzando en armonía. Cada oración y cada frase es un principio y es un fin. Cada poema un epitafio, y cada acción es un paso a lo informe, hacia el fuego, hacia el fondo del mar o hacia la piedra indescifrable. Y allí es donde empezamos. Morimos con los moribundos,
ven, se van y nosotros los seguimos. Nacemos con los muertos. Ven, vuelven y nosotros regresamos. La hora de la rosa, la hora del ciprés, son de igual duración. Un pueblo sin historia no se salva del tiempo, porque la historia es una trama de momentos intemporales. Así, mientras la luz declina sobre el atardecer de invierno, en una capilla apartada, la historia es ahora en Inglaterra. Con la atracción de este amor y la voz de este llamado, no cesaremos de explorar. Y el fin de nuestra exploración será llegar donde empezamos y por primera vez conocer el lugar. Por el rememorado portón desconocido, cuando el último trozo de tierra inexplorada sea el lugar de la partida, donde nace el más largo río, la voz de la cascada oculta y los niños en el manzano, por no buscados, ignorados, pero oídos a medias en la calma entre dos olas sobre el mar. Rápido, ahora, aquí, ahora, siempre, un estado de total simplicidad que cuesta simplemente todo y todo se arreglará y cualquier clase de cosa saldrá bien. Cuando las lenguas de llamas se incluyan en el mundo de fuego coronado y la rosa y el fuego sean uno. Y la rosa y el fuego sean uno. Esta es una traducción que me gusta mucho, que disfruto mucho. Es una traducción de J.R. Wilcott, viene en edición bilingüe, de los cuatro cuartetos de Eliot. Como podrán haberse dado cuenta, comparte mucho con el final, con la conclusión de La Tierra Baldía. Desde mi punto de vista, la diferencia es que el joven Eliot tiende más a querer hablar, querer dialogar, sentirse parte de esta sociedad que se tropezó, que se descalabró a principios del siglo XX en una guerra mundial. Con ese su diálogo con la sociedad, y por otra parte el Eliot de los cuatro cuartetos tiene un diálogo consigo mismo, este hombre ya maduro que sabe, que se da cuenta que la competencia no es con nadie, la competencia es con uno. El diálogo al final es con uno mismo. De esta manera, otra interpretación que podemos darle al poema de Eliot, Tierra Baldía, y a los cuatro cuartetos más adelante, es que la fascinación, el estímulo que podemos sentir a la primera o a la lectura que vayamos de ambos poemas, es que guarda mucha similitud con la forma en que nosotros pensamos o razonamos. Ese desorden, esa recopilación, ese acopio de tantos fragmentos para volverlos un poema, es la misma acción que nuestro cerebro vamos a desarrollar, vamos a llevar a cabo para pensar en algo, para reflexionar sobre algo. Entonces, parte del encanto de la obra de Eliot es eso, que estamos viendo, que estamos experimentando cómo es que razonamos a partir de estos dos poemas que son magistrales, que son geniales. Bueno, ahora sí, ya que he expuesto todo esto, me gustaría escuchar quien coincide, quien disiente. Insisto, son lecturas personales, son interpretaciones. Me gustaría saber, con estos elementos del Eliot dramaturgo, del Eliot tan cercano a la música, del Eliot que
que no deja de razonar cómo ven ahora la tierra baldía. ¿Algún comentario de alguien? Bueno, pues ahora sí, entonces vamos a trabajar con otro de los elementos que estaba yo indicando en un principio. El lunes hicimos nuestra primera actividad a partir de un cuestionario. El día de ayer hicimos nuestra segunda actividad a partir de la libre elección de una estrofa de música y una imagen que nosotros pudimos crear. Y a partir de ahora, con base en el poema de Eliot, con base en esta aglutinación, en este enlace de muy distintos metáforas, imágenes, líneas y referencias que tiene mucho que ver con la escritura automática, vamos a hacer dos cosas. Primero, una escritura automática y, bueno, vamos a empezar con la escritura automática. Y algo que ya no comenté es que si bien Eliot recibe esta lectura y esta edición de Chopin, no es el único que lo lee. Bertrand Russell y su esposa Vivian también, y también toman parte. Entonces, a eso también quería llegar, el poema de Eliot no solo es un poema que retoma fragmentos de otras obras, sino que a su vez está construido por varias personas. Estos elementos vamos a conocerlos más adelante con un nombre. En este caso es algo parecido a lo que se hace en El cadáver exquisito, que es esta obra que varios trabajan y es el resultado de la colaboración de varias personas. Pero por lo pronto vamos a escribir algo libremente, esto que se va a conocer más adelante como escritura automática en lo que es el surrealismo de André Breton. Y entonces la propuesta, de manera general, de manera sencilla, es que cada quien escriba dos o tres líneas libremente sin pensar en nada y sin que necesariamente tengan una asociación. Imagínense que están con el psiquiatra, con el psicólogo, y que están acostados, y que van a hablar de lo que ustedes gusten. Pueden grabarse, pueden escribirlo directamente en la computadora, pero que sea una escritura libre, sin que se paren a reflexionar, diciendo lo que quieran, lo que están viendo, lo que están recordando, lo que están sintiendo. Les voy a pedir que hagamos ese ejercicio ahora mismo para poder continuar con nuestro curso, porque ese ejercicio, comento, está implícito en diferentes momentos del poema La Tierra Baldía, como ya lo veremos. Entonces, se vale que pongan, como el mismo Eliot, sonidos, ¿no? Por ejemplo, Eliot no dice shh, es decir, onomatopeyas, lo que ustedes decidan, reproducir sonidos de animales, reproducir sonidos de coches, se vale que pongan lo que ustedes quieran. El ejercicio, damos otra vez 10 minutos, lo hacen en la computadora, se graban y lo transcriben. Escriban libremente de lo que gusten, por favor, y comentamos. ¿Alguna duda sobre este ejercicio que vamos a elaborar en estos momentos? ¿Algún comentario? Ahora están muy callados, no han participado como en otros días, pero bueno, vamos entonces a comenzar nuestro ejercicio. Escriban de lo que quieran, 3, 5, no más de 10 líneas, sin que esto que escriban sea pensado ni razonado. Escriban libremente, insisto, reproduzcan sonidos, palabras,
sobre lo que ven, sobre lo que sienten, sobre lo que recuerdan. Entonces demos 10, 15 minutos máximo y nos vemos en un momento. Cristina Gómez, dime por favor, ¿qué duda tienes? Bueno, no era una duda, era más bien un comentario de al principio de la clase, cuando usted habló acerca de algunos autores, ¿no? Como que influyeron en Eliot. Y bueno, hace algunos años me tocó hacer un trabajo sobre un poeta mexicano, y donde se hablaba acerca de la imitación como un sistema de creación, ¿no? Y me he pasado así con varios poetas del siglo XX, del siglo XXI, que al leerlos hay reminiscencias de otros poetas anteriores, ¿no? Que a veces son demasiado notorias y como que rondan un poco en esta cuestión como a veces del plagio, de esas asociaciones, ¿no? Y pues me llama mucho la atención así de Eliot con este autor, que dijo con Teófilo, de que sí hay como es bastantes semejanzas, ¿no? Y a veces uno se llega a preguntar si realmente como es ahí cierta pureza en la poesía o si constantemente seguimos repitiendo los mismos tópicos, las mismas figuras literarias, algunos lugares comunes. Pero es un tema muy extenso, ¿no? Pero que no hice trabajo de este escritor mexicano, resulta que si vas viendo su obra, y obviamente ha ganado premios y todo, y me sorprendió la capacidad de imitación que tenía con otro poema, con otro poeta que es ¿cómo se llama? Milov, no me acuerdo de su nombre ahorita, Milov, pero que es un poeta lituano, ¿no? Pues aquel entonces, imagino que no se conocía tanto la poesía de Milov en Latinoamérica, que pues yo creo que se le hizo fácil como este poeta mexicano tomar algunos versos y todo, y hacer unos poemas que eran muy similares, ¿no? Y a veces eso nos pasa con los grandes poetas también, que tienen muchas reminiscencias. ¿Y cuál es como, digamos, como esa línea divisoria, ¿no? Entre la imitación como ejercicio creativo, o pues la imitación también como un punto de partida, ¿no? Hacia algo más original. Gracias, Cristina Gómez. Precisamente todo lo que nos acabas de decir tiene mucha relación con estos poemas que les escogí a ustedes de los cuatro cuartetos, porque es lo que nos está diciendo Eliot. O sea, eso, nos estamos repitiendo. Pareciera que ya no hay nada de lo que se pueda escribir, porque lo que queremos escribir ya lo escribió alguien que escribe mejor, ¿no? En este caso, pareciera irónico, se está de cierta manera refiriendo a él o a sus sucesores. Algo que está presente en Eliot es esa ironía constante, esa inteligencia en todo momento. Y bueno, para irnos directamente a la tierra baldía, algo que retoma Eliot de los poetas del siglo XIX franceses es ese aspecto simbólico, críptico, de tener muchas notas, muchas referencias de lo que él está escribiéndonos. Nos dice, vamos a leer, por aquí tengo el libro, vamos a leer algunas de sus notas para tener más claro esto, pero él nos dice claramente, bueno, yo de tarot no conozco, bueno, el título de este libro proviene, la idea es de tal, él nos va aclarando y en la medida en que lo hace, pues vemos una honestidad, vemos una claridad. Hay muchos otros autores, como tú bien lo acabas de decir, contemporáneos o no, autores clásicos, que lo hacen y que plagian a veces o que retoman discursos muy similares y los mejoran o a veces no, que en ningún momento se van a referir a ese origen. Pero como yo les decía también en un principio, yo puedo desear mucho parecerme a Eliot, pero tal vez por mis lecturas de poetas mexicanos, de poetas mujeres mexicanas, pues pueda estar yo más cerca de ellas que de él, que
¿De qué va a depender? No, ah, que ese es un elemento, perdón, que no lo apunté, pero qué bueno que por eso me interesa que participen, porque me recuerdan algunas notas que luego voy olvidando. Hay un momento, y esto viene a colación con tu comentario, en que a Eliot le dicen, oye, cuando escribiste esto, fue lo que te planteaste desde un principio, te salió muy bien, si pensabas que este era el resultado, más o menos esa es la idea que le plantean a Eliot, ¿no? Sobre la tierra baldía. Y él dice que no sabía qué es lo que hacía, ¿no? Su respuesta es en el sentido de que él no sabía qué era lo que hacía. Eliot es alguien con una cultura, con una erudición, con un conocimiento absoluto. Entonces, yo digo, yo le creo a Eliot, yo creo que él no sabía lo que hacía, y menos cuando Ezra Pound, pues hace esta gran edición, igual su esposa con Bertrand Russell, participan en la elaboración de la Tierra Baldía, la reelaboración. Entonces, yo creo que sí, que él no sabía. Pero entonces, cuando yo pienso, cuando yo reflexiono en eso, inmediatamente me voy a otro de los autores del que Eliot nos va a hablar mucho y que tiene todo que ver con la poesía, con el misticismo de la Tierra Baldía y de los cuatro cuartetos. ¿Qué autor es este? Es San Juan de la Cruz. ¿Qué pasa cuando San Juan de la Cruz tiene su experiencia mística, que todos lo recordamos, y que aparece la aliteración de San Juan de la Cruz en la roca roja? ¿Qué tenemos en San Juan de la Cruz? Una aliteración similar, en siglos anteriores, que yo diría entra en trance, pero bueno, ve a Dios, dice: y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Eliot es de los poetas que va a encarnar al poeta profeta, al poeta visionario que nos va a llevar más allá, porque esa ignorancia. No, ese desconocimiento, esa falta de certidumbre en la dirección del poema lo va a llevar más allá. Eso es lo que pasa con la Tierra Baldía. Qué bueno que me lo recuerdas, porque San Juan de la Cruz para Eliot es muy importante en su obra. Yo aquí lo encuentro en sus aliteraciones, pero también lo encuentro en el sentido más amplio de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. En esa visión del joven Eliot que creía estar con una sociedad que se había tropezado, pero que podía seguir adelante. Ese es el sentimiento que a mí me da este poema, insisto, en contraposición del Eliot maduro, que ya no habla con la sociedad, que ya la fe de ese Eliot maduro, bueno, no la fe, la creencia está en él mismo, está en él, no en los demás, todo. Aquí ya es totalmente una filosofía budista, donde quienes conocemos un poquito del budismo, ya va a partir de sí mismo, no de los demás. Entonces, qué bueno que me das la oportunidad de hacer este otro comentario, porque creo que a todos nos sirve, nos ilustra para estar más cerca de la tierra baldía. Gracias, Cristina. No sé si responde un poquito o me desvié mucho, pero te agradezco mucho tu intervención, Cristina. ¿Alguien más, o la misma Cristina, alguien más que quiera comentar? Mientras yo también les voy a leer aquí están en el chat escribiendo sus compañeros. La mimesis con sistema de creación, sí. Qué bueno, yo parto mucho, perdón, de la visión, de las imágenes, y parto de las palabras. Aquí en el primer comentario de Cristina, no sé, Cristina, si nos estás recordando a Gerard Jenner, que Gerard Jenner, mucho después, muchas décadas después,
Nos ofrece una forma de analizar la obra literaria, pero en general la obra de arte, desde tres puntos fundamentales. Esta teoría de Gerard Jennett a través del libro de figuras 3 es muy importante. Quien le guste el arte, quien quiera disfrutarlo con Gerard Jennett, figuras 3 es el libro indicado, de ahí la palabra mimesis también. Y bueno, Citlal, no estoy viendo mi micro, pero a mí el poema me parece un ensayo poético, como dijo, es como si fuera así. Muy bien, sí, pero además de ser eso, porque creo que en general el Eliot crítico, el Eliot ensayista, está presente en el teatro, pero también está presente en su poesía, como nos lo recuerda Citlal. Pero insisto, ese es el final de los cuatro cuartetos y tiene todo este tipo de connotaciones, digo, vámonos a lo que es la semiótica con Gerard Jennett y con la mimesis que recordaba Cristina, de connotaciones en su propia obra y hacia el arte en general. Entonces sí, pero es todavía más allá, es muy complejo Elio de los cuatro cuartetos, sus referencias están más veladas, están más cuidadas, no viene tanta anotación. Dice Melissa Kaiser, estoy en mi ejercicio de escritura libre, hoy me voy a tener que desconectar, lo seguiré viendo, ok. Sí que en este caso nos mandas tu ejercicio, Melissa, no hay ningún problema. Ah, ya nos lo mandó aquí, perfecto. Perdón, Cristina, ahora sí, mientras voy copiando por acá. Ahora sí, Cristina, por favor, coméntame, adelante. Sí, pues sí, lo que nos dijo esclarece muchas cosas, ¿no? Que, bueno, que Eliot era consciente, no era muy autocrítico de lo que estaba escribiendo, de su creación literaria. Y pues sí, lo de limitación sí me ha llamado desde ese tiempo, como que me ha traído ese tema, ¿no? Y bueno, yo partí de algunos autores. Bueno, hay un autor que siempre me hizo como adentrarme más en esta cuestión de la imitación, que se llama, me parece que es Andreas Kurz o algo así, que se llama su libro Cratilismo, de la pesadilla mimética en literatura, el discurso, ¿no? Y pues aborda lo que pues decía bueno, de parte él como de esta homologación del título, ¿no? De Platón, del Cratilo. Y pues hace eso, ¿no? También es un ensayo acerca de pues las dos como dicotomías, ¿no? Como lo que decía Hermógenes, que estaba convencido que los nombres solo se debían a una convención del lenguaje, ¿no? Pero que no podía imitar o reflejar la realidad en sí. Y pues de otra parte, de lo contrario, de que los nombres también tienen un propósito, que están dentro de las cosas, ¿no? Entonces estas lecturas de Andreas y pues luego metiéndome al tema de limitación, encontré un libro de, creo que es una francesa, que se llama Marie in Dark o algo así, que habla acerca de eso, sobre el plagio o algo así en la literatura, y hace un recuento como de lo que ella pudo investigar del plagio desde la época clásica hasta como más contemporánea, ¿no? Entonces creo que sí es interesante eso, porque pues como decimos, hay o no originalidad en la poesía, en algún escrito de otro género, ¿no? Y cómo se va articulando el lenguaje, ¿no? Con lo que vamos viviendo o vamos leyendo, ¿no? Y es como que lo que retoma Borges, ¿no? No me acuerdo en qué ensayo, donde habla acerca como que dice que un hombre es todos los hombres, ¿no? Entonces un poema también podría ser todos los poemas del mundo, ¿no? En esa concepción, y pues sería todo. Gracias, Cristina. Ahorita que nos hablas de esto, insisto, cómo es nuestro cerebro, como lo plantea la obra de Eliot, en especial estos dos poemas. Yo inmediatamente al escuchar la palabra que dijiste, me remitiste a fórmulas para Cratilo, no recuerdo bien el nombre, del argentino, de este gran poeta argentino que gana el premio de poesía de la Fundación Lowe para la colección Visor. Y que nos va a dar esta imagen que también está aquí en Eliot, del uróboro, de esta imagen de la cabeza que se come su propia cola, que es una constante en la obra de Eliot. El principio es el fin, mi fin es mi principio. Ahora, por otra parte, nos hablas de Borges, y en Borges tenemos el cuento de los inmortales, que pareciera tomado, no de Eliot, sino
de Petronio, de la cita del Satiricón, de la Sibila, pues es la Sibila contada de otra manera, ¿no? Los Inmortales de Borges, pero también, insisto, del mismo Borges, tenemos todo este conocimiento tan amplio, toda esta riqueza, toda esta erudición, que es una figura semejante a la de Eliot, y su manera de articular, la de Borges, nos va a recordar también siempre, en muchos sentidos, en muchos momentos, a la de Eliot. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer otro comentario? Bueno, entonces ahora sí, vamos a dar el lapso para el trabajo. Si les parece, ya nada más dejamos 10 minutos, es decir, nos vemos a las 6:05, nos vemos en 10 minutos, y por favor envíenme su trabajo al correo para que podamos comentarlo y continuar nuestro curso. Damos un receso de 10 minutos para que trabajen su escritura automática, y en 10 minutos estamos nuevamente por aquí. Muchas gracias. 10 minutos y seguimos.
Así es que regresamos. Pido el apoyo de los compañeros. Muchas gracias nuevamente. Ahí está. Ah, perdón. Aprieto en repetidas ocasiones el mismo botón y aparezco y desaparezco. Bueno, para comentar dos puntos que espero coincidan con lo que ustedes hicieron. Aquí viene una cita que rápidamente pueden encontrar ustedes en internet. Es la escritura automática, es un dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Repito, escritura automática, dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Es decir, es escribir sin pensar lo que se dice, sin razonar el orden, es escribir libremente. Esta es una forma curativa, es una manera de sanar para mucha gente. Recordemos que el mismo André Breton pues, trabajaba en hospitales psiquiátricos. ¿Y cuál sería una relación inmediata, una relación cercana a lo que va a ser este? Okay. Gracias, Rosy. ¿Cuál sería la relación con el poema que hoy nos ocupa? Que precisamente la estructura pareciera toda en sí una escritura automática, aunque solo a momentos, sobre todo con las onomatopeyas o cerca de las onomatopeyas en especial, es cuando vemos estas libertades, por decirlo así, que se va a tomar el autor para expresar libremente lo que siente sin tener esta traba, este compromiso moral con nadie. Creo que en el caso de Elliot, el mayor compromiso, y creo que es lo que se va a mantener hasta el final de la obra, el mayor compromiso de Elliot es un compromiso ético, un compromiso ético consigo mismo, de lo que he planteado hasta el día de hoy, miércoles. Me ha interesado no repetir aspectos que ya se han visto de la obra, me ha interesado incluir o señalar nombres distintos a los recurrentes con los cuales se relaciona la Tierra Baldía. Ese ha sido mi interés hasta este momento. Por eso, aunque sí a veces se tiene que comentar uno u otro autor que recurrentemente se usa para hablar de ello, en mi caso ha sido de manera tangencial, de manera no sustancial. He procurado acercarme de esta manera, pero a partir ya de ahorita y sobre todo ya de mañana, sí vamos a esta otra parte más cercana a la academia, donde vamos a encontrarnos con las propias citas del libro, que no las hemos revisado, bueno, del poema de la Tierra Baldía, las propias citas de Elliot, y vamos también ya al análisis de todo el poema en cuanto a cómo está conformado. Para eso yo les voy a pedir una lectura y si gustan un ejercicio muy simple. Pero antes de pasar a eso, ya les dije cuál era la definición de escritura automática y también me encontré con dos ejemplos de ejercicios de escritura automática del propio André Breton. ¿Quién mejor que André Breton para decirnos qué es la escritura automática? Yo espero que ustedes hayan estado en este tenor en sus ejercicios. Obviamente no como André, porque es distinto, pero sí con esa soltura, con esa libertad, con ese desahogo que nos va a permitir la escritura automática. Aquí tres ejemplos que les leo rápidamente.
El primero es a la, este, no, no diré el título, leeré la escritura automática de tres momentos de André Breton. Pero del tiempo que habla no queda más que un muro golpeando en una tumba con un velo podrido. La eternidad busca un reloj de pulsera un poco antes de medianoche cerca del desembarcadero. Repito, son escrituras automáticas de André Breton, son tres ejemplos breves, pero del tiempo que habla no queda más que un muro golpeando en una tumba como un velo podrido. La eternidad busca un reloj de pulsera un poco antes de medianoche cerca del desembarcadero. El siguiente ejemplo. Los veladores deliciosos, las cortinas rasgadas al alcance de un librito, con estas palabras estampadas, no hay mañana, cuyo autor lleva un nombre extraño en la oscura señalización terrestre. Repito, los veladores deliciosos, las cortinas rasgadas, al alcance de un librito con estas palabras estampadas, no hay mañana, cuyo autor lleva un nombre extraño en la oscura señalización terrestre. Y para concluir, con un ejemplo más de André Breton, de su escritura automática, una escritura que nos debe de dar libertad, pero también reconfortarnos, pues estamos sacando ideas, conceptos que necesitamos decirlos. Precisamente antes de leerlo, hay ejercicios que muchos de los que hemos trabajado en oficina, hay ejercicios para el trabajo en grupo, para el mejor funcionamiento de las instituciones. Y en estos ejercicios, el instructor, el maestro, nos va a decir, pónganse a gritar, ¿no? Entonces todos gritamos, ¡ah! Y nos desahogamos. Algo así es la escritura automática. De hecho, ya ejercicios viejos, porque son viejos, también planteaban que la gente se pusiera a hablar sin pararse frente al otro que hablaba frente al mismo, sin que se entendieran y sin cuestionar nada. Entonces, todos estos ejercicios derivan en gran parte del surrealismo, de estas dinámicas propias de André Breton y su grupo. Pero, insisto, un último ejemplo de André Breton, de escritura automática. El mar, que para la mirada humana no es nunca tan bello como el cielo, no nos abandona. Se me fue la imagen, perdón, perdón, se me acaba de ir la imagen. Regresamos otra vez. Ahí está. Se me fue la imagen que capturé. El mar, que para la mirada humana no es nunca tan bello como el cielo, no nos abandonaba. En el fondo de nuestros ojos se perdían bonitos cálculos orientados hacia el porvenir, como los de los muros de las prisiones. Ese es un último ejemplo, precisamente, de la escritura automática de André Breton, que tiene mucho que ver con nuestro poema, puesto que su primer manifiesto surrealista es publicado 2 años después de La Tierra Baldía, y cuyas dinámicas para la creación fueron una de ellas, esta que es la escritura automática. Bueno, antes de seguir con la lectura de sus textos, me gustaría, en primer lugar, que dos o tres personas compartan su experiencia, sobre todo si no habían trabajado esta forma de escribir. Alguien que no la haya trabajado o alguien que ya la había trabajado y se sintió con más libertad de hacerlo, ¿qué les pareció este ejercicio para complementar la sesión del día de hoy que abarcamos diferentes aspectos de la Tierra Baldía? ¿Quién quiere comentar algo, por favor? No hay participantes. Bueno, voy a proceder a leer el primer ejercicio que me llegó, que fue de nuestra compañera que tuvo que salir antes,
Otra compañera hoy tuvo una situación delicada con su familia, no se presentó, tuvieron la atención de mandarme un correo, y en este caso Melissa se tuvo que ir unos minutos antes. Estamos concluyendo ya nuestro curso, recuerden que jueves y viernes son los últimos días y que quienes hayan estado más del 80%, es decir, 4 días, pues pueden tener su reconocimiento por parte de esta instancia que ahora sí que nos ha apoyado en todo momento, el Espacio Cultural San Lázaro. Bueno, leo a Melissa Kaiser. Las piedras se sienten, me hablan, me lanzan miradas. Los pájaros corren, los pájaros charlan, me copian, el lápiz baila y lo puedo sentir. Me mira callado, la fresca tarde me abraza, me sostiene, me deja brillar, no me juzga, no reprocha. Vuelvo a leer rápidamente. Las piedras se sienten, me hablan, me lanzan miradas. Los pájaros corren, los pájaros charlan, me copian, el lápiz baila y lo puedo sentir. Me mira callado, la fresca tarde me abraza, me sostiene, me deja brillar. No me juzga, no reprocha. Se me hace muy importante, muy ejemplificativo este texto de Melissa. Ahorita les diré por qué. ¿Alguien quiere decir algo del texto? Bueno, entonces lo comento yo inmediatamente. Es muy buen ejemplo este trabajo de Melissa, así se lo haré saber, porque contiene dos elementos con los cuales nos vamos a encontrar comúnmente en la escritura automática y que tienen que ver totalmente con el poema de Eliot, porque ¿qué pasa con el poema de Eliot? El Rapaón quita más de la mitad, casi 2/3 partes del poema. ¿Qué pasaría con este texto que nos manda Melissa? Está perfectamente hecho de acuerdo a lo que se le pidió, pero va a contener dos elementos que tienen diferentes propósitos. Ojo con lo que comento, porque estos dos elementos que tienen diferente propósito, seguramente podrán verlos ustedes en la versión íntegra de Eliot de su poema, que seguramente es la decisión que toma el Rapón de eliminar ciertos pasajes. El primer elemento de este texto de Melissa, desde mi punto de vista, es poético, ¿no? Eso de que las piedras se sienten, de que hablen, de que una piedra lance mirada en vez de ser la misma piedra la que sea lanzada. Se me hace muy poético, me gusta, creo que por ahí podría trabajar un buen poema. Si alguien no está de acuerdo con este comentario, puede decirlo, disientan. Y veremos. Entonces, creo que esa primera parte, me parece que se puede convertir en un poema. Incluso cuando ya está, los pájaros corren, los pájaros charlan, me copian el lápiz labial y lo puedo sentir, me mira callado a la frente. Ya la última parte, las dos últimas líneas, creo que ahí ya viene este otro propósito que nos señala muy bien André Breton, que es reconfortarnos. Es decir, es un propósito que tiene una relación más directa con el aspecto mental, con el aspecto de sanar, con el aspecto de expresar ya sea una carencia o un deseo de algo que queremos. Entonces, las últimas dos líneas, yo las vería con un propósito, en el caso de esta Melissa, más hacia algo personal, hacia algo que ella quiere expresar, como un deseo o como una necesidad. Mientras que en las primeras líneas encontramos algo que se puede trabajar como poesía. Esto nos va a pasar muy frecuentemente en las escrituras automáticas. Ese es el riesgo de que todo el ejercicio va a ser valioso para nosotros, obviamente, pero que es rescatable para la literatura y que no. Si en el caso de Melissa, que podría ser, nos dijera, bueno, es que para mí en especial me gustaría abordar un poema con las dos últimas líneas,
es totalmente válido, pero entonces el planteamiento tendría que ser otro, tendría que trabajar más esa idea y desarrollarla, porque puede estar ahí, pero no está trabajada. De este comentario que acabo de hacer, de este texto, que insisto, es muy buen ejemplo, porque para mí contiene estos dos elementos que nos habla André Breton. De este comentario, alguien que coincida o que no coincida, que disiente y quiera decir algo diferente. Bueno, pues ahora mismo entonces voy al otro archivo, vamos a revisar sus textos que están por acá y que inmediatamente vamos a leer. Se me va el cursor. Aquí está. Nuevamente, Anturia. Ahí está, perdón, creo que está, ahí está. Cristina, yo era de perros y tú de gatos y un día solo salimos a jugar. Perdón, Cristina, si este es el ejercicio de escritura automática, ¿cierto? Sí, sí es. Perfecto, lo sigo leyendo. Yo era de perros y tú de gatos y un día solo salimos a jugar para encontrar algo de mí en la profundidad de tu silencio. Yo era gris y tú azul, como el canto de un huracán en la madrugada, un tajo de aire, una cicatriz resbalando en la mano de la lluvia. Me gusta mucho tu texto, Cristina. No estoy abriendo otra. Perdón. Me gusta mucho tu texto, Cristina. Desde mi punto de vista, creo que no nos enviaste el ejercicio completo, creo que ya nos envías un ejercicio trabajado un poco o que fuiste muy recatada y que te cuidaste de externar tus emociones libremente. Pero bueno, lo que logras, si es una escritura poética a partir de la escritura automática, entonces es muy valioso, es muy rico, me gusta. ¿Alguien que quiera comentar de este texto algo? El día de hoy, miércoles, están muy callados, es mitad de la semana, poco participativos. Bueno, reitero mi comentario, me gustó mucho el texto, pero creo que es un paso ya después de haber corregido algunas cosas, me parece unas cuartetas que se pueden ampliar, que se pueden convertir en un poema más grande todavía. Ahora vamos aquí con el de Elizabeth Mondragón. En el piso de rayas y nubes de colores saltan cangrejos azules por el horizonte. Una larga campana toca la sien de la tarde, mientras la nariz llora y llora, lloran las campanas de la noche. Repito, en el piso de rayas y nubes de colores saltan cangrejos azules por el horizonte. Una larga campana toca la sien de la tarde, mientras la nariz llora y llora y lloran las campanas de la noche. Es que falta una N y vuelvo a coincidir. En este caso, con Elizabeth, también me gusta mucho. Estas imágenes que nos están dando son muy ricas, son muy frescas, son muy coloquiales, muy cotidianas. Ahí está mi gusto por este tipo de expresión. Pero en estos tres primeros ejemplos, bueno, en estos dos segundos ejemplos, creo que ya nos están dando algo un poquito más trabajado, entonces me gustaría verlo todavía más general, más en bruto. Una metáfora que yo uso recurrentemente para la literatura es esta similitud con las piedras preciosas. Cuando vemos la piedra preciosa en bruto, cuando tenemos el poema en general, cuando Helio tenía todo su poema completo, pues sabemos que ahí está el diamante, nada más hay que ver cómo se talla
Entonces, este ejercicio consiste en no ver el diamante, sino la piedra en bruto, y ya después hacer el diamante. Pero, insisto, me gusta mucho estos textos que nos están enviando sus compañeras. Enrique Villanueva aquí nos está dando también un ejemplo. El tiempo fluye como un silbido, el expresar aún no tiene sentido, mas sin embargo las ideas surgen para darles el acomodo, no tiene sentido. Aquí otro elemento bien importante que debemos de considerar para la creación y para este tipo de ejercicios que tenemos que cuidar. ¿Qué va a pasar cuando nosotros libremente podamos escribir la asociación inmediata? De ahí que la poesía es sonora, que es el ritmo. La primera impresión de nuestra cabeza va a ser las rimas, ¿sí? Entonces, naturalmente, en nuestro cerebro tendemos a asociar todo por rimas. Recordemos que en el caso del latín y de los primeros idiomas de Occidente, como la gente era analfabeta, como la gente no tenía instrucción, como la gente no leía, para facilitar la repetición de las plegarias, de los rezos, pues la idea de ese momento fue ponerle rima para que la gente recordara, porque la rima es muy recurrente y es muy fácil de recordar. En ese sentido, nuestras primeras asociaciones libres van a ser rimadas. Está bien el ejercicio. Ahora que ya lo hizo este compañero, hay que empezar a depurar y ahora sí empezaríamos a quitar las rimas. Pero gracias, Enrique, porque precisamente de eso se trata la escritura automática, de escribir así, sin ninguna traba, sin nada que nos detenga. Citlali dice: se levanta, bosteza, se estira, baja de la cama, me pide que abra la puerta y baja la escalera. La lluvia ahoga el ruido de los niños en el parque y ahuyenta al panadero. Me quedaré sin cenar, el ventilador inmóvil bajo la luz pálida. Repito: se levanta, bosteza, se estira, baja de la cama, me pide que abra la puerta y baja la escalera. La lluvia ahoga el ruido de los niños en el parque y ahuyenta al panadero. Me quedaré sin cenar. El ventilador inmóvil baja la luz pálida. Gracias, Citlali. Me gusta mucho también tu trabajo. Aquí, en el caso de Citlali, también algo que quiero destacar en el caso de Citlali es que precisamente está guardando ese equilibrio, quiere soltar todo, pero lo retiene. Entonces, está bien tu ejercicio, pero suéltate más. Todavía hay congruencia, todavía está la estructura gramatical muy bien hecha, pero aquí se trata de que te olvides de todo, de que te sueltes. Esto lo pueden hacer cuando estén solos, escribir. O hablar y grabarse, como ustedes decidan. Recordemos que muchos novelistas, como nos decía Carlos Fuentes y tantos otros, para escribir se graban y ya luego le piden a su secretaria que transcriba cuando son ricos, como algunos escritores, y si no, uno mismo se transcribe. Entonces, para una escritura automática se puede también hablar y grabarse, aunque lo deseable es que se esté escribiendo con la mano, ¿no? Y ya en otro caso, pues en la computadora. Pero gracias nuevamente, Citlali, por tu ejercicio. Vamos a concluir porque no me llegó otro, en este caso con el de Rosa María. En 3 minutos se resumen horas, el perpetuo ensayo de blancas, negras o redondas, de silencios acompañadas. Sí, sh, sol, sh, sí. En 3 minutos se resumen horas y horas. El perpetuo ensayo de blancas, negras o redondas, de silencios acompañadas. Sí, sh, sol, sh, sí. Gracias, Rosy. Aquí creo que este ejercicio tiene la particularidad de que se dejó ir, Rosy. Me parece muy bien, muy rico, pero tiene la particularidad de que a mí, como a Elliot, que nos gusta la música, que pudimos estudiar un poco de solfeo, nos va a recordar al recording,
al manual de solfeo de Ricordi, al de al Baqueiro, al Pozzoli, a todos estos manuales de solfeo, donde hacemos el ejercicio de sol, sol, la, si, y vamos con la palmada o con el señalando los silencios de la lectura del compás de 4/4, de 3/4, o de 2, o de 6/8, o del que ustedes quieran. Entonces, en este último caso de Rossi, lo rico es que sí se deja ir, pero seguramente estaba ensayando algún instrumento y su inmediata reacción fue deshacerse de ese ejercicio de solfeo y ofrecérnoslo a nosotros. Si quisiera ella hacer un poema, tendría que empezar a trabajar por ahí. Que recordemos, el propio Eliot, en una de sus escrituras iniciales, se plantea escribir una ópera, escribe un poema sobre la ópera. Esa fue la gran impresión que le causó a Eliot la música, inmediatamente un estímulo para escribir, ¿no? Entonces está el poema de la ópera de Eliot, que bueno, no veremos ahora, pero ahí está para que todos ustedes lo lean cuando gusten, cuando lo deseen. Les agradezco nuevamente mucho su participación. Envíenme, si alguien falta, su ejercicio, y luego con gusto lo leemos por aquí. Mañana vamos a hacer un ejercicio final para ya el viernes poder presentar todo. Y bueno, yo sí quiero nuevamente, como siempre, agradecer al maestro Ismael El Carballo, a la licenciada Carmina Alonso, especialmente a la doctora María Vázquez Valdés, al personal de la Dirección de Bibliotecas y al personal del Espacio Cultural San Lázaro, porque como siempre pues nos están apoyando en todo, están presentes en todo momento. Esto se agradece en estos momentos para difundir la cultura, el arte y poder tener este diálogo con ustedes. Espero que estas propuestas de lectura, estas ideas de mi personal lectura sobre la obra de Eliot, les sirvan a ustedes para entender un poco mejor a nuestro autor de La Tierra Baldía. Ya a partir de mañana veremos ahora sí a otros autores, leeremos las propias citas de Eliot y haremos un análisis muy minucioso de todo el poema, que tiene que ver con una lectura, pero de otro tipo. Ya lo verán ustedes mañana. Y continuaremos mañana con un último ejercicio para reafirmar nuestro conocimiento del poema y poder presentar el viernes un trabajo sencillo, pero que espero que también les guste. Si no hay nada más, si nadie más quiere comentar algo, les agradezco su presencia, les agradezco mucho su tiempo, su atención, y los espero mañana, 4:30. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.